y es que nosotros de ninguna manera estamos abogando por la criminalización de la mujer que aborta. Es más, si ustedes estudian las estadísticas, según el Tribunal Superior, no hay personas presas, condenadas por este tema. A todos los duranguenses de buena voluntad a trabajar de manera comprometida y coordinada. Gobierno, sociedad civil, asociaciones religiosas y movimientos, todos por el bien de Durango, por la reconstrucción del tejido social y por los intereses de los más vulnerables. Nosotros el día de hoy celebramos el derecho a la vida en todas sus manifestaciones, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Además, el artículo 3 constitucional de la Carta Magna Local así lo expresa de manera fehaciente, el reconocimiento al derecho a la vida. Así lo dice. Y obviamente, hablar de modificar cualquier apartado del Código Civil debe de tener armonía jurídica con este precepto.